Este debate, el de la política pública y su efecto positivo para los consumidores y la economía en general, se ha visto eclipsado por informaciones que configuran un cuadro de presunta corrupción en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, un proveedor habitual del Estado desde hace más de 10 años, desde hace más de 10 años, que a partir del 2015 manifestó interés en comercializar cemento de China. Al respecto, como parte de este ejercicio de control político y periodístico, se ha tergiversado, voluntaria o involuntariamente, las visitas que realizó el señor Bolaños a la Presidencia de la República. Según información que compicó, compiló el equipo de comunicación de la Presidencia, se trata de siete visitas realizadas por Bolaños a Casa Presidencial. Puedo afirmar categóricamente que ninguna de ellas incidió de alguna manera en la normativa técnica ni produjo el otorgamiento de ventajas indebidas. Estas citas tampoco se otorgaron de manera expedita ni hubo trato preferencial en su asignación como equivocadamente se han querido posicionar en la mente de los costarricenses.